Entonces sería interesante que conversáramos hoy día con el Niño Maravilla, con don César Antonio Sanz. Por ahí me decías tú, la presentación que me haces, ¿te molesta eso que te digan el Niño Maravilla? No, de niño no tengo nada, y de maravilla menos. ¿Ah? Esto el público dice, de bueno sí. No, cuando te digo eso te lo digo porque... Fue hace años, porque, digamos. No, porque yo no creo que trabaje en la televisión por ser, no sé, por ser un envase, es decir, por ser una persona que estéticamente, como decías tú recién, le puedo agradar a la gente. Esas cosas... duraría muy poco. Cuéntanos un poquitito de ti, porque en realidad yo pienso que al público le interesa conocer cómo fueron tus comienzos, por qué entraste, de cuándo empezó esta vocación tuya por ser comunicador. Bueno, yo lo he contado en varias oportunidades. Pienso que como muchos de nosotros y tal vez tú mismo. Empezó en mis primeras manifestaciones de niño y concretamente en el colegio, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que no sabía yo qué es lo que quería hacer, o sea, cómo quería transmitir este interés de comunicarme. Escribía, pintaba, actuaba, etcétera, etcétera. ¿Y eres buen alumno, aparte de todos estos hobbies que tenías? ¿Buen alumno en qué sentido? ¿Tenía buenas notas? En algunos periodos sí, en algunos periodos muy malas. Lo pasaba muy bien en el colegio porque me dedicaba a hacer muchas cosas paralelas a los ramos y a los estudios. ¿La pintura te apasionaba? Claro, y tenía ciertas facilidades para pintar. ¿Eres buen pintor? ¿Tú sigues pintando? No, no, hago monos permanentemente. Cuando hago el Tele 13 dibujo a Julio Martínez siempre, lo he perfeccionado. Al Cura Jun también lo hago siempre. ¿Qué es el teatro? Siempre que tengo un lápiz en la mano lo hago. Bueno, el teatro no, el teatro lo hice en el colegio, el teatro lo hice aquí, cuando empecé, siendo... ¿Ah, fuiste actor de teatro? Aquí, claro. Eso no sabía. Ah, no sabía esto. No. ¿En qué actuabas? ¿En qué tipo de obra? Actué con Mario Sepúlveda, con la Carla Cristi, por ejemplo. ¿En esos recuerdos de domingo? No. ¿Cómo antes se llama? Antes de eso, mucho antes. ¿Antes? Mucho antes. ¿Cómo se llamaba el programa que hacía Tolín con...? Juntos se pasa mejor. Juntos se pasa mejor. Entonces ella decía, llegaba a Tolín y decía, voy a invitar al jefe a almorzar y hay que mandar a buscar a botillería una botella de whisky. Entonces llamaba por teléfono y yo era el de la botillería y traía la botella. Esa es mi actuación. Ah, ya era. Tocaba el timbre y decía yo, en la botillería y traía la botella. ¿Te costó, digamos, abrirte paso en la televisión? ¿Ha sido un camino difícil? No podría decir que ha sido difícil. Ha sido un camino, como todos los caminos que hay que recorrer, con muchas ganas de hacerlo, con mucha suerte. Yo soy más agradecido. Ojalá pudiera decir que soy tan agradecido en la vida como Roberto. Yo también soy muy agradecido de mi vida. Una cosa que es muy común en la gente de las comunicaciones, común en el sentido de la impresión del público. Y tú tienes una cosa que yo la entiendo y creo que la gente lo va a entender. Que hablas así, conversas así, gesticulas así en tu casa, en el cine, en el fútbol, donde sea. Es verdad. Por eso que es una autenticidad. Eso es lo que permite el diálogo con la gente. Correcto. Eso permitió el saludo de la señora allá. Yo creo mucho en eso. Y la gente tiene una imagen de que esto es un poco ficticio. Claro. Que hablamos a lo mejor muy ronquitos, muy de FM. Y hay condiciones que son incorporadas al esquema de la vida diaria. ¿Tú no hablas así? ¿Tú te has dado cuenta? Tú hablas... Sí, esta cuestión ya me pasó. ¿Sí o no? El día que tú salieras hablando así, porque nadie tú haces en broma incluso. Nadie te, claro. Nadie te creería. No, tu autenticidad, y lo acaba de decir Roberto, es una realidad. Y es la clave de tu éxito máximo. Claro, seguramente... ¿sabes? Yo pienso lo siguiente. El éxito en la televisión, es una opinión muy personal, depende hacia el individuo representa... O sea, ¿es como la mayoría o es como la minoría? Porque de pronto hay gente que ha estado en la televisión, no vamos a dar nombre, y han fallado justamente porque han tenido una actitud en televisión que no corresponde a la mayoría. No, pero yo no creo que es formal, no es manera de hablar. No, es de adentro. Es posible, es todo. La televisión es un medio que es como rayos X. Tú puedes engañar a la gente por la televisión en tu primer programa. En el segundo, el público ya para las antenas. Y en el tercero, te hace la culpa. ¿Qué metas te formaste tú para la televisión? ¿Cuáles han sido tus metas antes de entrar o cuando empezaste en la televisión? ¿Cuáles son las metas que tú te has propuesto? Difícil hablar meta en términos de qué decir, de hacer un programa más, menos, distinto. Digamos, tú estás haciendo actualmente crecer, la televisión... Crecer en las comunicaciones, tener cada vez mayor posibilidad de llegada, no perder jamás mi autenticidad y conseguir poder transmitir mi mensaje que a lo mejor no voy a terminar haciéndolo en la televisión. ¿Te gustaría ser actor de teleserie? Yo quiero hablar. No. Le vamos a dar la palabra aquí a Roberto. Se me fue la idea.
¿Cuál era tu problema, Roberto? El problema primero es que dice eso de los periodistas que siempre quieren profundizar y estabilizar a la persona. Ese es el gran error en las entrevistas que me han hecho a mí un montón de veces. Porque entonces uno está a la defensiva y es la mejor manera que se cierre. A mí donde me empieza a atacar yo me preocupo de dejarlo en blanco al periodista y no de exponerme yo. Creo que lo que tienen que hacer ustedes, y lo voy a decir ahora, porque siempre ustedes son los que tienen la última palabra, es cuando encuentran una persona y buscan lo diferente, que ahí van bien orientados, dejarlo que profundice. Y en el caso de él, él dijo cosas muy importantes, que él es un fanático de la comunicación. Y lo sobresaliente de él, no, nada, es que vive muy intensamente. Él dice, estoy tomando agua en este momento y me tiene emocionado. Y eso es lo que la mujer le atrae, porque él disfruta tanto. No estoy tomando nada. ¿Me permite una cosa? ¿Qué? Yo acabo de hacer. Salir sin zapatos. ¿Ya? Es lo que hace, yo discrepo contigo, ¿eh? Es lo que hace Laureana Falachi, que en mi opinión es la más grande entrevistadora que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hace ella? Ella llega con un caftán negro delante de la ayatola y se lo saca y queda con una minifalda y con un escote hasta abajo. Porque hay que ver, el ayatola no está preparado para eso. ¿Pero cuál es el propósito de Laureana Falachi? El propósito de Laureana Falachi... ¿Impactar a la ayatola? Claro.